Muy buenas, sentíos, bienvenidos de nuevo a Alan Wake 2. Muy bien, tenemos que seguir el rastro del diablo, eso nos dice. No sé si se referirá a esto de sangre por aquí. El rastro. Vale, métete aquí un momento. Por lo menos aquí no nos siguen, o eso creo. ¿Tiene alguno de ellos? No sé si se refiere aquí. Porque desde luego la sangre. La sangre tiene toda la pinta que sigue por ahí, ¿no? Tiene toda la pinta, desde luego. ¿O se referirá a esta puerta? Y no podemos entrar. No sin la llave. Madre mía. A ver este. ¡Fuck! Vale, ok. Podemos deshacer a ese, lo cual no está mal. No será aquí, ¿verdad? Vamos a ver. Si podemos aquí. Vale, hay que ir cambiando todo, ¿no? Esta no era la escena del crimen ritual que yo buscaba. No fue más que el aperitivo previo al primer plato. Vale, pero esto ya está cambiado, ¿no? El diablo. El diablo falta el vestíbulo y la escena final, ¿no? No sé si habrá que hacerlo así. Puede ser, puede ser. Creo que ya lo he encontrado, ritual de preparación. Vamos a ver. Vale, pues está aquí, perdón. El diablo. Y faltaría el vestíbulo, creo, ¿no? Pero vamos a parar aquí un momento. Ah, Wake no está. El vestíbulo. Vale, vamos a ver. Ahí estamos. El rastro del diablo al subir estaba teñido de sangre. Vale, ahora sí, ¿no? Madre mía. ¿Qué traerás estas palabras? Madre mía. Así se lían subiendo. La torta me la ha llevado. Aquí percibí que se formaba otra idea. Ah, sí, míralo. Scratch, si es que ese era el actor que hacía del diablo, se había quedado en el hotel. Al preguntar en recepción, me dieron una habitación. La 666. Qué conveniente. Había solicitado específicamente esa habitación. El diablo tenía sentido del humor. O no. En cualquier caso, tenía su gracia. Según el director, el actor no se había relacionado con el resto del elenco. Solo había aparecido para interpretar. Siempre metido en el papel. Ok. Madre mía, 666, ¿no? ¿670?
667. ¿Y dónde está la 666? Ah, no, 668, 669, 667. Vale, está aquí, ¿no? Que está en todo el centro. Son un poco macabros, ¿eh? Scratch había estado aquí. Podía sentir su presencia flotando en la estancia. Estaba a punto de tener otra idea de muerte. Vale, ahora hablemos de la víctima. La dama asesinada en el punto álgido de la obra. La protagonista. Fue un honor trabajar con ella. Una gran dama, está claro. Llegamos a conocernos muy bien. Insistía en decir que había visto el guión original de la obra, perdido hacía tanto. Anda, mira. Tuvo una relación con su misterioso escritor, su musa. Eso era en la obra. La musa. ¿Se hospedaba en la habitación 108, donde el asesinato? El decorado de la última escena. A ver, llega el diablo, esa fuerza imparable, destrozando el hotel, escena tras escena. Hecho con excepcional maestría, y solo para que él y su musa se pudieran conocer. Resulta que ya la conocía. Solo se unió a la obra para acceder a ella. Para asesinarla. ¡Fuck! ¡Que viene! ¡Ay, Dios! ¡Mierda! ¡Madre mía, que viene! ¡Se cambia de dirección! ¡Lo conseguí! ¡Madre mía! ¡Lo conseguí! ¡Madre mía, se vuelve loco! La presencia loco. Oscura había venido a por mí, atraída por la historia que escribía mientras se hacía más tenebrosa. Sí, desde luego. ¡Madre mía, que ha derrumbado todo! Sí, sí, vamos vacíos. La presencia oscura viene a por nosotros. Madre mía, Jorín con el hotel Ocean View, ¿eh? La musa era la víctima. La escena final transcurrió en la habitación 108. No se desvanece, ¿no? Eso sí iba a decir. Digo, no se desvanece. Sí, la oscuridad interior, madre mía. Estos son violentos. En la habitación 108. A ver si puedo pirarme. No tienes ni idea. La oscuridad. ¿109? ¿Y dónde está haciendo 8? No se ha muerto, ¿verdad? Debía encontrar a la musa, la víctima del asesinato, habitación 108. ¡Qué narices! ¡Déjame un poco en paz! Vale, ¿y cómo entramos ahí? Vale. Pues no podemos entrar, ¿de acuerdo? Estupendo. ¡Fuck! ¡Joder! No tengo ni... No tengo. ¡Joder, madre mía! ¡Qué violencia! ¿Puedo entrar por aquí? No tengo pilas.
No tengo pilas. ¿Y por qué no se abre la habitación? ¿Por qué no se abre esta habitación? Vamos a ver. ¡No! ¡El clímax! El clímax tengo que poner, es verdad. ¡Ahí! ¡Eso es! Había cambiado la historia. Sí, eso parece. Estoy medio muerto. Lugar oscuro. Madre mía, y no tengo pilas. Joder, sí señor. Voy fatal de munición. No tengo pilas. Madre mía. No hay nada por aquí. Es que no hay absolutamente nada. Perdidos en la orilla entre el bosque y el océano. El búho y el venado, reflejados en movimiento en su habitación. Él hará daño a ella. En la de ella él terminará atrapado. La historia de él concluye, la de ella no. Este es el ritual para guiarte. Tus amigos lo conocerán cuando te hayas ido. Vale. Esta era la escena del crimen. Había un disco en el fondo de la bañera, bajo el cadáver. Sin duda, tenía algún significado. No hay nada por aquí. O sea, pilas, por Dios. Ya veréis. Pues no. Dios, se levanta la señora. Estaba más cerca de casa. Más cerca que nunca. Eres tú, la agente del FBI, Saga Anderson. Estaba a punto de morir. Estoy cerca. Lo noto. Me has ayudado a intuir la salida. Rick. Mother sigue atrapado. El chasqueador. Acaba. ¿Conoces el chasqueador? Puede ayudarnos. Destruí a la presencia oscura con él antes. Ayúdame. Encuéntralo. Tienes que dar con él. Puedo llevártelo. Necesito saber. ¿Has introducido en la historia? Alice está en peligro. Debo parar a Scratch. Debo encontrar el regreso. Debo volver a mi apartamento. Escribo una historia para poder sobrevivir. La iniciación es la única forma. La historia. ¿Puedes hacer? No puedes intuir. Solo duró un instante. Como dos planetas en órbita. Saga Anderson me ayudaba. Me ayudaba a profundizar. Cerca de escapar, como fuera, confiaba en ella. Torre del Parlamento. Tenía que volver al apartamento, al estudio. Hallar el manuscrito del regreso. Fin de esta parte. Me da a mí que lo que le pasa a Saga Anderson, ¿vale? Es que está enfadadísima con Alan Wake. Pero súper enfadada con Alan Wake. Claro, porque dice que porque ha tenido que meter a su hija en la historia, ¿verdad? Sí. Y a ver cómo salgo yo de aquí sin que me maten. No tengo nada de pilas. Por cierto, un truco para que se os recargue la linterna. En las pilas, por lo menos así, se os recargue toda la linterna. Es salir, ¿vale? Cargáis y volvéis a entrar. Y entonces así tendríais toda la fila, ¿vale? No os ponen dos pilas ni nada de esto, pero bueno, por lo menos la pila tal cual estaría. ¡Fuck! Alan Wake. No, no soy yo. Wake. ¡Te has confundido! Te has confundido completamente. Vale. Ahí estaba la torre del Parlamento de nuevo. Según Shane, el manuscrito del regreso era la clave para escapar. Debía dar con él antes que Scratch. Sí, parece ser la clave, ¿no? La caja de zapatos, que la tenemos vacía. O sea, es que no tenemos ni una mísera pila. Ya, brutal. Aquí hay un eco, ¿no? Por cierto.
¿Estamos? ¿Había sido elección mía perseguir a la secta? ¿O quizá me habían elegido ellos a mí con algún misterioso propósito para ejercer de demonio e interpretar las pistas a su manera, para manipular mis observaciones? Todo era una representación. Sombras en la pared de una cueva, el eco de eventos reales que ocurrieron en otro lugar. ¿Estaba ahí para ver las sombras? ¿O también yo era una sombra en una pantomima para otros espectadores? Buena reflexión. ¿Te imaginas sentirte así, no? Si fuera para ti la realidad, pero es la ficción de otro, ¿no? Vale, pues vamos a la torre del parlamento. Tenemos que ir a la habitación o al apartamento de Alan Wake. Parliament Tower. Ok. Sí, necesitamos pilas, o sea, pero ya. Pues mira qué amables. Vamos a subir a la habitación de Alan Wake. Madre mía, vamos muy mal, ¿eh? De munición y de cosas, pero... ¡A la mierda! Regreso. Vale. Alice había convertido el baño en una sala de revelado. Sí, ¿por qué no? ¿Puedo hacer algo aquí? Saca la linterna, Alan. Ya vamos a ir mejor. ¿Hay algo por aquí? Nada, ¿no? A ver si se puede abrir, ¿no? Tenía que entrar y dar con el manuscrito. Y das por hecho que está ahí, ¿no? Le podemos indagar en el ordenador. Nada, ¿no? ¿Cómo va todo? Barry Wheeler, el representante. Hola, Alice. ¿Todo bien por casa? Solo por confirmar. Te llamé, pero no pude localizarte. Imagino que estarás metida de lleno en tu proceso creativo. Ya sé cómo os ponéis los artistas cuando sumergís en vuestros proyectos. Todo lo demás desaparece. Si os acordáis, dijo Alice que le hacía las portadas, le hacía todo lo que era creativo y todo esto, Alan. Si me llamas y no te respondo, estaría haciendo lo que sea que debe hacer un productor ejecutivo. Algo que no he descubierto. Ay, si quieres que te ayude con cualquier cosa que tenga que ver con la exposición, solo tienes que decirlo. Tu amigo, Barry. Déjamelo a mí. Hola, Alice. Las hienas están salivando. Ahora quieren convertir lo que le pasa a Al en una película. Al le llamaba así cariñosamente a Alan Wake. En una serie de televisión en No te lo pierdas, un puto videojuego. Los mandé a la mierda. Además, pues si te enteras por otra persona, una escritora de crímenes reales llamada Tammy Booker está trabajando en un libro sobre Al. He ido por su editor y le ha amenazado con demandar. No te preocupes, yo velo por ti, tu amigo Barry. Un toque. Hola, Alice. Solo quería darte un toque para ver cómo estás. Que no sé nada de ti. ¿Todo bien por ahí? Llevo un tiempo enlazando una reunión con otra sin descanso. En confianza, estoy por mear en una taza y pasar directamente de comer. No me explico cómo consigue esta gente hacer películas tanto del día reunión en reunión. Me he unido a una secta. ¿Eh? Hola, Alice. Vas a pensar que me he vuelto loco, pero me he unido a una secta y me encanta. Es coña lo de la secta. Bueno, más o menos. Bendito retiro espiritual. Trabajar con Al o con los Anderson tenían sus ratos chungos. Pero los tíos están del cine hasta... están como cabras. Madre mía. Menos mal que alguien me habló de lo del retiro espiritual. Porque ya estaba que me subía por las paredes. Es la mejor decisión de mi vida. Jamás me había sentido tan bien ni con tanta energía. Chester, el encargado, es un currante de la leche, ¿vale? Un tío normal, no un zumbado. Ya sé que no te lo crees, pero he perdido un montón de kilos. No me reconocerías. Chester dice que tengo suerte de haber venido. Que me habría pasado algo malo si no me hubiese quedado en Nueva York. Y le creo. No me sentía nada bien después de todo lo que pasó. Y menos desde que los del FBC les dio por querer hablar conmigo. Como para convertirte en un chiflado de las conspiraciones, vamos. Espero que te vaya todo muy bien por ahí. Pásate a visitarme cuando quieras. La costa oeste no está tan mal como te decía los primeros correos. Tu amigo, Barry. Saludos de Hollywood. Hola, Alice. En Hollywood estoy más fuera de lugar que las montañas del noreste del Pacífico. Estos yuppies con su dentadura de porcelana son más falsos que un billete de $6. Y actúan como si viviéramos todos en un mundo feliz. Aunque la realidad es todo lo contrario.
Más de una vez he luchado para contener las arcadas durante reuniones con estos imbéciles ejecutivos del cine. Pero no tengo más remedio que estar presente para proteger el legado de Anne. Todos quieren hacerse con los derechos de los libros de Casey, y sus ideas para llevarlos a la gran pantalla son de auténticos cenutrios. Tengo que manipular como sea esta horda de zombies bronceados hacia algo que tenga un mínimo de buen gusto. Me duele solo pensar lo mucho que Anne habría odiado las adaptaciones si no se hicieran justicia a su visión. Se le da muy bien odiar profundamente las cosas, por buenas razones, claro. Por eso le queríamos tanto, ¿no? En fin, ahora tengo otra videollamada para hablar del casting. Tu amigo Barry. Vale, ok. Oigo. Tardé meses tras la muerte de Alan en salir del apartamento. Estaba anulada por la confusión, el shock, la culpa, el miedo. Apenas salía de la cama. Barry Wheeler empezó a visitarme. Hasta me hacía la comida. ¡Qué bajo! Cuando nos conocimos no lo soportaba, pero ha resultado ser un buen amigo. Aún llama, pese a haberse mudado. ¿Os acordáis de Barry Wheeler, no? El ojo llameante de Mordor. El trabajo de Alice había devorado el apartamento. Su vida entera. Sí. Pero es que te quería mucho. ¿Qué hay aquí? Una mañana vi un venado volar desde mi ventana. ¿Era Papá Noel? Un globo de un personaje de dibujos. Miré hacia la calle y vi a una niña llorando. Como si al perder el globo perdiera su vida. Era la imagen perfecta del horror de amar. Entonces me levanté de la cama y cogí la cámara. Vale. Como pequeños fragmentos, ¿no? De... Había algo en la oscuridad. Algo que debía ver, mostrar. Cuantas más sombras fotografiaba o filmaba, más sentía que estaba a punto de descubrir algo. Me sumergí en ello, solo salía de noche. Mi búsqueda era obsesiva, pero aún no sabía lo que estaba buscando. Es difícil que lo encuentres así. Hay otro mundo tras el nuestro. Una marea oscura que va y viene contra la realidad. Rostros en las sombras. Temer a la oscuridad es temer lo que podría ser. Ese gran y paralizante océano. Pero la fotografía congela la realidad en una instantánea. Acota el infinito. Lo captura. Debo demostrar que esos rostros existen. Vale. Y rayada. Tu lugar favorito, Alan.
Madre mía. El manuscrito completo de una novela. ¡Ey! ¡El retorno! El regreso. Eso, regreso, perdón. Una historia de terror sobre la presencia oscura huyendo del lugar oscuro y envolviendo Bright Falls. No recordaba haberla escrito. No la he escrito. Jamás escribiría esto. Sé quién lo hizo. Scratch. Un monstruo con mi rostro. Si esta historia se materializara, Scratch saldría. Moriría gente. Destruir el manuscrito. Eso no evitaría que sucediera. Tenía que corregirlo. Editarlo. No pude cambiar el género de la historia. Tenía que trabajar según los criterios de Scratch. Alguien en la historia tendría que luchar contra la oscuridad. Saga Anderson. La veía en visiones. Ya estaba en Bright Falls, involucrada. Pero no estaba en el regreso. Aún no. Debo introducirla para detener a Scratch dentro de los límites de la historia de terror. Era casi imposible. Estaba tardando mucho. No había llegado al final. Me quedaba sin tiempo. ¡No! Fin de esta parte. Ya ves. Scratch me detuvo antes de que terminase de editar el manuscrito. El recuerdo de lo que había editado se difuminaba. Si el manuscrito se hacía realidad, ocurrirían cosas terribles. Scratch estaba allí, en la torre del Parlamento, deshaciendo mi obra. Podía usar la historia para escapar y hallar a Alice. Necesitaba un nuevo borrador con el que poder cobrar ventaja sobre Scratch. Vale, pues vamos a la máquina de escribir. Zane dijo que habían colaborado en el regreso. Era mentira. Lo escribió Scratch. Volvería a visitar a Zane. Me dijo cómo llegar a dos escenas. Necesitaba otra para volver a la torre del Parlamento. Otro borrador de la iniciación. Otra vez aquí, LOL. Máscaras. Ah, está cerrada, ¿verdad? Y esta también. Estás aquí encerrados, pero tal cual. No se puede abrir, no se puede coger nada, ¿no? La caja de zapatos. Vamos allá, meternos en la tele otra vez. ¿Ugi? Tiene una cara de acojonado, sí. Perdón de la expresión, sí. Rarísimo, ¿eh? No tengo tiempo para esto. Acabemos de una vez. Dime, ¿ha sido una farsa? ¿Un show? Nadie ha dicho nunca lo contrario, Wake. Queríamos satisfacerte, pero podemos dejar de fingir. Máscaras fuera. Yo no iría tan lejos. No sabes quién se oculta bajo tu máscara, pero sí que sabes complicarte la vida. Tantas reglas, bucles retorcidos e interminables que insistes en revivir. Tienes suerte, ¿sabes? Mucha gente te ayuda. Muchas personas. Yo mismo.
tu esposa. Alice. Tengo que encontrarla. Está en peligro. Así es. Por tu culpa. Y has arrastrado a alguien más, alguien importante para mí. Sigues abriendo puertas, espiando, inmiscuyéndote para conseguir lo que quieres. Eso te pone en mi camino. No sé de qué estás hablando. Tengo que irme ya. Quizá lo consigas esta vez. Esto ya ha durado demasiado. Esto y la noche se levanta ha sido divertido. Ya va siendo hora de que alguien me dé respuestas. La próxima vez que nos veamos serán otras circunstancias. Y harías bien en devolverme el favor haciendo tu papel. O no te entrometas, Wake. Lo que tú digas. ¿Ok? Dor, Zane, por fin las máscaras se iban cayendo. ¿Querría eso decir que estaba más cerca de escapar? No tenía tiempo que perder. Ahí hay una puerta, aquí está la otra. Madre mía. Vamos a sacar la linterna o que sea, pero vamos. Sí, yo mismo. El que viste y calza. Aquí está la luz al final del... Te ha agarrado cerca, Tom. ¡Adelante!, dijo la abuelita en la nieve. Cuando el pánico es más grande, la ayuda está más cerca. ¿Y tú lo dices? ¿Por ahí será? Vale, bien. Dor no pareció contento de verme. Temer al amo es la fuente de la sabiduría. Pero tú no te dejas vencer al juego. Él está haciendo su papel. Podrías incluirlo en tus películas, Tom, como hiciste conmigo. Sí, joder, eso sería lo más. ¿Qué películas? Soy un fan de tus obras maestras. Está El poeta Tom, que es mi favorito. Se piensa que es, y es Thomas Zane, ¿no? Night. ¿Cómo no? Es la más famosa y... ¿Es verdad lo que dicen de que pronto la van a reponer en los cines? ¿Es cierto o es un rumor infundado? Tengo que volver a mi apartamento. ¿Podrías ayudarme? Un buen plan lleva a la victoria. Me pediste que no dejara que te olvidaras de... ¿Cómo llamaba las fotos? ¡Ah, sí! Imágenes con luz. Las fotos que sacó tu mujer artista. Te esperan en la caja de zapatos del sótano. Lo que dejas atrás, lo hallas de nuevo ante ti. Vale. Gracias, Acti. Vale, de acuerdo. Os digo, estoy preocupado que no tengo pilas. No tengo pilas por ninguna parte. Vamos a ver. ¿Lo tenía que cambiar por algo? Puede ser. Fin de esta parte. Ok. Vale. Estupendo. Para ir a la torre del parlamento debía hallar una escena del crimen. Zane sabría dónde.
Madre mía. Está lleno de sombras. Está lleno de sombras todo. Alan Wake. Me voy a pasar por el lado. Está toreando otra vez. La habitación de Shane, la 665, estaba arriba. Usaría el ascensor. Vale, ok. Estupendo, pues vamos. Ya os digo, sin pila, ¿sí? Sin balas en el revólver y sin pila. LOL. Algo me decía que Shane no se iba a alegrar de verme. Vamos a ver. Parece ser que era aquí, era así de fácil, era venir por aquí y ya está. Ahora estoy yo al mando. Si intentas algo, te pego un tiro en la cabeza. Scratch escribió el regreso, no es mío. Eres un puto mentiroso. Te habías rendido. Dejaste de escribir. Dijiste que era muy peligroso, que no merecíamos salir. Y apareció Scratch. Él prometió escribir para sacarme de aquí. Él era magnífico. Un visionario. Para mí, eso era arte. Pero al terminar, se llevó el regreso y me dejó tirado. Sigue aquí. Y él también. Sé que la cagué. Pero aún puedes atraparlo antes de que salga, de que vaya por tu esposa. Cuando lo alcances, no dudes. Mata a ese cabrón por lo que nos hizo. Hay una escena del crimen en mi cine donde están pasando Nightless Night. Dije que no intentaras nada. Vale, tenemos la entrada de cine. Debía dar con el cine, el Poet Cinema. Era la próxima escena del crimen. Shane había creado la cinta. Pues ese es por aquí. Estoy yendo al revés, ¿verdad? Lugar oscuro. Estoy yendo al revés. Es para el otro lado. Qué bien. Estupendo. Vale, es para el otro lado. Vamos a intentar salir. O eso creo. Creo que habría que salir a la calle principal, ¿no? Vale, bueno, vamos a intentar salir. En el ascensor. Y ahí estamos. Se acaba haciendo un lío esto, ¿eh? Vale, baja abajo ahí del todo. Madre mía. Está empezando a morir un montón de gente. Por lo menos en el lugar oscuro. Sí. No, yo no estoy. La oscuridad interior. Esta es mi historia. Vale, que será de los malos. Que se acaba.
Vi los haces de los focos del cine en el extremo más alejado de la plaza. Vale, serían aquellos de allí. Vale, guardamos. Yo creo que está bien por hoy, ¿ok? Pues nada, estoy un poco rayante, la verdad. ¿Verdad? Lo de ir metiéndose en la tele, ir buscando tal. Pero bueno, a ver si conseguimos en algún momento salir del lugar oscuro, no sé. Y luego yo no sé si aquí la gente muere de verdad. Yo creo que no, ¿eh? En el lugar oscuro, ¿no? Con lo pasó Alan Wake, ¿no? Con Scratch que le pegó el tiro, ¿no? No sé, no sé. Pues eso, espero que os haya gustado. Un fuerte abrazo y nos vemos. Hasta luego.